Pero yo, Continuamos pero en directo en Cantabria de... por la mañana, 43, 12, 13 y 43, que me digan 15 minutos para alcanzar las 2 del mediodía. Es que ya es la última sección de la temporada aquí en el plató y estoy revolucionada y estoy nerviosa. Y nuestros compañeros que semana tras semana desde Marisba Wellness Center nos han dado consejos, nos han ayudado a hacer rutinas para ponernos en forma. Pues también se tenían que despedir hoy. Están conmigo José Abascal, muy buenos días. Buenos días. Rafael Hervás, muy buenos días. Hola. Bienvenido a Cantabria por la Gracias. mañana. Llega el verano. Como decimos, a lo largo de toda la temporada desde Marisma, eh, nos habéis enseñado una serie de rutinas pues, para mantenernos en forma. El problema llega ahora y es que en esta época nos abandonamos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que el verano es una época que invita a relajarnos, a disfrutar, a, a, a bajar el pistón. Eh, es una época que en general es cuando todos cogemos vacaciones. Probablemente, pues por el tema de playa, piscinas, pues pasamos más tiempo sentados, tumbados uh -huh. en la hamaca, eh, tenemos más tendencia a movernos menos y luego, por otro lado pues también es una época en la que al estar más relajados, pues eh, probablemente salimos más con los amigos, sí. eh, nos tomamos alguna cervecita, sí, cervecita más, algún refresco más, tapas, helados. Entonces, mmm, por un lado, mmm, la bajada, digamos, del nivel de actividad y por otro lado, el aumento del consumo de ciertos alimentos calóricos, pues favorecen que, que, perdón, que aumentemos de peso en esta época del año. Está claro que está bien desconectar, eh, somos humanos, eh, tomarnos unos días libres en todos los sentidos, pero lo que tampoco podemos permitir es que se nos vaya de las manos porque luego las consecuencias son eh, totalmente negativas. Así que, ¿qué consejos les podemos dar a los espectadores que van a empezar las vacaciones y si no las han empezado ya para que este verano no se nos vaya de las manos? Bueno, yo creo que el consejo fundamental... Es lo primero que disfruten de las vacaciones, que disfruten del verano, que más aquí en Cantabria hemos tenido un, una primavera y un invierno muy, muy duros. duros, muy lluviosos, ahora hace buen tiempo, aunque no luzca el sol hace una temperatura, sí. veníamos hablando con José Abascal, el agua del mar está a una temperatura sí, fantástica, entonces lo primero es disfrutar. Y dentro de, de ese disfrute, pues tener en mente que si la relajación es excesiva, eh, vamos a acabar el verano con, probablemente con 3 o 4 kilos de más. Y todos sabemos lo fácil que es ganar peso y lo que cuesta bajar de nuevo. Yo básicamente daría tres líneas generales. La primera, que, que, que nos tomemos las vacaciones de, o, e incluso si, si nos vamos de viaje de una manera activa. Eh, que utilicemos más eh, nuestras propias piernas para uh -huh. movernos, la bicicleta si vamos a una ciudad la recorramos andando, andando, en bici, aprovechemos para los que tenemos hijos pues para hacer actividades al aire libre, al aire libre con, con ellos, eh, eso lo primero, no, a nivel de, digamos a nivel de, de, de movimiento y de actividad en las vacaciones. Segundo, aunque bueno eso igual lo podemos comentar un poco después. Que aprovechemos quizás las primeras horas del día para, sobre todo la gente que hace ejercicio, para hacer su sesión de entrenamiento. ¿Por qué las primeras horas del día? Pues fundamentalmente porque es cuando menos calor hace y sobre todo porque a nivel organizativo, para las tareas que tengamos que hacer el resto del día, pues va a ser todo bastante más sencillo y además. Eh, aunque desde fuera pensemos que qué cansado hacer ejercicio, realmente cuando hacemos ejercicio eh, se liberan una serie todos de sustancias, las endorfinas, ¿no? que realmente nos producen nos produce una activación y van a hacer que luego el resto, del día, el resto del día estemos mejor. Y luego el último consejo, pues referente a la dieta. Tener cuidado con no abusar, nadie dice que no te tomes un helado, pero tener cuidado con los, con los alimentos más calóricos, intentar no comerlos todos los días, especialmente si hacemos comidas fuera de casa, y aprovechar que en verano hay ciertos productos de temporada, me refiero a hortalizas, frutas, verduras, pescado azul, que son una fuente muy importante de, de agua, de minerales, de antioxidantes. De, de grasas buenas, por decirlo de alguna forma, y que aprovechemos ahora para, para consumir ese tipo de alimentos. Yo creo que también deberíamos aprovechar, además, ya que estás aquí Rafael como médico de, de Marisma Wellness Center, comentabas a la hora de realizar esos entrenamientos, ese ejercicio, hacerlo a primeras horas del día, uh -huh, lógicamente uh -huh. por ese calor, uh -huh. que es importante también sí. intentar evitar para hacer ejercicio, ¿no? Sí, bueno, hay que tener, hay que tener cuidado porque, porque el calor al aumentar la, nuestra temperatura del cuerpo hace que perdamos muchos líquidos, perdamos sales y, y si no lo reponemos adecuadamente podemos tener algún problema. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son los consejos fundamentales? El primero, evitar las horas centrales del día. Preferiblemente entrenar a primera hora de la mañana porque siempre la temperatura es más baja que al final del día, pero bueno, un poco dependerá de la organización, pero sobre todo evitar las horas centrales del día. Segundo, que llevemos una ropa y una indumentaria adecuada a las condiciones ambientales, ¿no? a la temperatura y a la humedad. Eh, ropa tirantes, manga corta, colores claros, llevar una visera como protección frente al sol. Otro consejo, el tema que hemos dicho de la, de la hidratación. No esperar a tener sed, eh, beber abundantemente, beber agua, beber bebidas isotónicas, tanto antes como durante la sesión de entrenamiento como después del entrenamiento. El entrenamiento en sí, pues en verano, aprovechando que es época de relajación, vamos a bajar un poco también a veces nuestros objetivos y nuestras pretensiones sí. y eso va a servir también para que la intensidad o la duración de los entrenamientos sea menor, con lo cual el riesgo ante una exposición al calor es, es menor. Y el último consejo, pues que si notamos cualquier cosa Ajá. extraña en forma de mareos, dolor de cabeza sed excesiva molestias a la hora de respirar mientras estamos haciendo ejercicio vamos a pararnos vamos a tumbarnos en una sombra a beber agua y vamos a esperar un poco a que se nos pase nos señala esas actividades al aire libre que podemos aprovechar para realizar en esta época del año, en verano. Pero José, desde Marisma no paráis en ningún momento, porque nosotros terminamos temporada, pero les podemos seguir encontrando en el centro deportivo. ¿Qué tenéis preparado para este verano? Bueno, ahí seguimos, como dices, seguimos con actividades. Cambia, eh, cambiamos un poquitín el, 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 ¿no? el público de las, el perfil de las actividades, sobre todo. Bueno, pues hay una necesidad ahí en todas las familias que a veces es eh, pues esas, el periodo lectivo de los, de, de los niños, pues el, el encuadrar, el, el buscar actividades también que a ellos les proporcionen. Bueno, pues divertimento, pasarlo bien, aprender algo y eso. Entonces, bueno, pues ahí tienes idea, una serie de, de campus de, de, dirigido. Pues desde uno a tres años, que es nuestro Summer Camp Montessori, lo he dicho bien, Summer Camp Montessori, Samer Cam, sí. que está muy muy bien. Y además, mira, ahora antes de salir y estaban todos ahí sentados en un corrillo y da gusto verles. Parecían buenos y todo. Sí, sí, no, no, muy bien, muy bien. Sí, sí, parecían buenos. Y además es, es, utiliza un segundo idioma, es bilingüe, después hay un aprendizaje por sí mismo, la verdad que está muy... Está muy interesante, muy... Y, y después a partir de los tres años, pues tienes uno primero de, desde los tres hasta los ocho años para, si dijéramos, a nivel infantil, después de ocho a once para un poquitín más, uh -huh. eh, más mayores ellos, y después el juvenil, pues de doce a dieciséis años, ¿no? Que en el... en cada etapa tienen unas sí. actividades diferentes, ¿no? Porque dices, bueno, pues no es lo mismo, eh, van divididos por edades, desde tres a cinco años, seis a siete... Eh, 5 a 6 años, 7 a 8 años, y después lo que tienes es esas edades. En el público juvenil, pues también tratas de, de utilizar por los espacios exteriores, claro. actividades que puedan ser no para ellos, como a veces graffiti. Mm. Eh, cada año, si dijéramos vamos añadiendo un graffiti nuevo a la instalación, tenemos ahí <laughs> una pequeña espacio, ahí un poco surfero y de skate, y entonces, bueno, pues ellos hacen y la verdad que está muy, muy pero muy bonito. Además, el, el chico que, que da a hacer la actividad es un chaval que nada en el equipo desde pequeño, o sea que es un chaval que se ha criado en Marisma y entonces pues es más satisfactorio. ¿no? Y después tienes, pues eso, en esa época para mayores, pues tienes el sky, skate, eh, graffiti, eh, actividades en, en la playa, el disfrutar de la playa, hacer algo de a veces de sur, de body sur, uh -huh. eh, palas, o sea que tenemos un entorno que es muy propicio para que no, que no puedas aprovechar y sobre todo como decía Rafa el aprovechar, dices, el verano es para aprovechar el, lo que, el espacio exterior eh, la playa es un entorno de ocio natural eh, eh, alguna vez lo hemos comentado los niños ahí se pueden pasar horas cuando con la arena, con el agua sí. el agua espectacular sí, eh, es cierto. 23, entre 22 y 23 grados llevamos ahí unas semanas que eh, hacía mucho tiempo que no teníamos un verano con tanta, sí. tanta temperatura y, y eso, esas actividades. Después, pues también tienen los cursos de natación, uh -huh. de pádel para mayores, para adultos. Es un buen momento y a veces hay, eh, aprovecha a veces las personas esa, ese tiempo de vacaciones o el tener sí, un poquitín para... para decir, oye, pues mira, eh, algo que no he hecho nunca, voy a aprender pues wow. a nadar y tal. Y después, o para los eh, niños que durante... Eh, todo el invierno no tienen posibilidad de hacerlo, pues eh, los es padres aprovechan de hacer un poco más eh, a nivel intensivo. Tienes además que ese intensivo se complementa porque después, hombre, gran parte del verano, vas a seguir practicando en la playa, en la piscina, donde vayas, de vacaciones, sí. y entonces es un buen, un buen elemento. También tienes algo de pilates, talleres, uh -huh. y también lo que buscamos, también hay una, algunas actividades que estamos desarrollando fuera, a veces algo de pilates o de yoga a veces en la playa o a nivel de nadar tenemos grupos que salen a nadar por la mañana a las 7 de la mañana hoy hemos estado todos los días a las 7 de la mañana y realmente y son grupos que a veces no vienen porque tienen muchos nadadores que provienen, bueno, que han hecho natación, pero aquí pues muchas personas que vienen del mundo del running y y que se han enganchado a nadar y esa, bueno pues eso es un complemento y esa primera hora de la mañana eso es un regalo Maravillosa. Eso es o sea, un regalo. ¿Dónde pueden encontrar eh, los espectadores eh, más información sobre todas estas actividades por si se nos escapa alguna bueno, y cómo tienen que apuntarse bueno pueden hacerlo a través consultando a través de nuestra página web o acercándose al, a las instalaciones o a través de eh, pues nuestro teléfono 942-037041 pero sobre todo en la página web sí que tienes para contactar nosotros nos ponemos en contacto con ellos cualquier duda que puedan tener o bien en la página web están nuestros correos de marisma.clubdeportivomarisma.com y ahí pueden tener y a nivel pues eso cualquier tipo de como decías decíamos antes de entrar en se pueden inscribir ahí todavía tenemos las, plazas libres en, en muchas actividades hacemos lo posible por que la por eh, hombre por cumplir un poco las expectativas y a nivel sobre todo de, de eh, cumplir vamos cubrir las necesidades de las personas y eso, después de eh, pues todo, todo eso. ahí tienes ahí bueno yo creo que que, lo puedes, que nos puedes encontrar en cualquier sitio. En Toda pared, la información todo. para todas esas actividades que llevan a cabo desde Marisma, también a seguir todos esos consejos que nos ha dado Rafael. Muchísimas gracias a los dos por haber estado en Cantabria por la mañana, como decimos, última sección de la temporada. Así que nos vemos en septiembre y ahora a disfrutar del verano. Eso es gracias a vosotros. Pero siempre de una manera saludable, sin olvidarnos, sí, sin, saludable, abandonarnos, ¿no? sin abandonarnos. <laughs> Exactamente, Además, sin abandonarnos. Además, en septiembre. Eh, seguramente abriremos el programa con, con Rafa y nos comentará unas cosas del programa de, de salud que, que tienes en, en, comentará unas cosas del programa de, de salud que, que tienes en, 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 enlazando un poco con los de, que has dicho el deporte saludable y nos va a dar verdaderamente nos va a enseñar un, un programa de salud que que está muy 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 bien. Pues muchísimas gracias a los dos a y nos vemos en septiembre. Muy bien, muy bien. A gracias. todos ustedes, mañana nos vemos, último programa de la temporada. Les esperamos en donde todavía no se lo desvelo, a partir de la 1 menos 20 del mediodía.